En este video vamos a tratar de la última de las siete religiones que resume, que explica y que analiza la filósofa inglesa Anna Visan en su libro Las siete grandes religiones. Como ya hemos dicho, la señora Visan fue directora de la Sociedad Teosófica durante 30 años y de sus conferencias, conversaciones, etcétera, se publicaron más de 300 libros. La Sociedad Teosófica, como ya también dijimos, fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky, autora de muchísimos libros, sobre todo del más famoso, que es La Doctrina Secreta, donde ella le da al público en general conocimientos que antes se daban solamente a los iniciados, a unos pocos filósofos y conocedores de la alta filosofía. Ella da allí sobre todo, dos grandes claves para decodificar los libros sagrados, como ya hemos dicho, que son la cosmológica, donde explica las siete etapas evolutivas del universo, y la antropológica, donde ella explica las siete etapas evolutivas del proyecto humano. También da la clave numerológica, algo de la clave astronómica, astrológica, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro objetivo, miremos lo que dice la ya mencionada Anna Visan sobre el psiquismo. Dice: al tratar del psiquismo nos encontramos enfrente de lo que pudiéramos llamar un duple movimiento, porque esta secta, que en su origen fue esencialmente religiosa, viose impelida por las circunstancias a organizarse militarmente. Los líquidos evocan el recuerdo de esforzados guerreros, valerosos combatientes, pero nos equivocaríamos si al estudiar las religiones las consideráramos principal o únicamente como soldados. La mudanza se efectuó por influjo de las circunstancias y del ambiente, pero el movimiento en sí, en su carácter duradero, fue esencialmente religioso. Y dice: surgió el psiquismo del seno del hinduismo, a la voz de su fundador, el gran maestro Nanak, con el intento de unir a los hinduistas y musulmanes, esto es muy importante, en un común lazo de amor a Dios y al prójimo. Un bellísimo intento, un bellísimo ejemplo de ecumenismo. El pensamiento del maestro Nanak, tal como resulta de sus palabras y sobre todo de su vida, era enfocar los dos elementos hostiles del pueblo indio en un centro que ambos pudiesen aceptar. Este centro es el amor de Dios, la devoción, lo que llaman el bhakti hacia Dios y hacia el maestro. Pues el nombre de Sikh, que llevan los fieles de esta religión, se deriva de la palabra Shishya, o sea, discípulo, y el amor a Dios y al maestro es raíz y base del psiquismo. Por lo tanto, debemos considerarlo en su origen como un movimiento de devoción. La filosofía es la misma de los hinduistas, pero su espíritu religioso es eminentemente reformista e indagador de las verdades vivas que encubren los ritos, fórmulas y ceremonias. En el tiempo del maestro Nanak, como de ello hay casos en la historia, habían degenerado en formalista una gran religión y las gentes andaban faltas de alimento espiritual por comer cascarillas en vez de grano. Así que el maestro Nanak empezó a buscar el grano y desechar la cascarilla, mostrando a los hombres la realidad, la vida, la esencia de la religión en el amor a Dios, al maestro, a los hombres, considerados como hijos de un mismo Dios. En esta frase podemos resumir la esencia del psiquismo. Luego veremos en la vida del fundador cómo trató de reunir en su entorno suyo los elementos hostiles. Veremos que el maestro Nanak buscó sin cesar al Ser Supremo, que habiéndolo encontrado, enseñó a sus discípulos la manera de encontrarlo también por la devoción. Quisiera que al estudiar el psiquismo tuviese siempre presente esta idea capital de las doctrinas expuestas en las escrituras psiquias. Pero antes de hablar de la vida del gran santo,
bosquejemos el establecimiento histórico del sikhismo, a fin de comprender cómo un movimiento que entrañaba el bhakti, o sea, la devoción por esencia, llegó a identificarse con el más caballeresco espíritu militar. No pondré daros las pormenores que vosotros mismos hallaréis en los libros, porque precisamente la dificultad está en que la mayor parte de las gentes conceden demasiada importancia a los pormenores, así que pierden de vista las líneas generales del pensamiento que de por sí facilitan la comprensión del conjunto. El profesor Huxley, un gran estudioso de estos temas, deploraba de continuo que los estudiantes de ciencias se olvidasen del bosque al estudiar los árboles, y así sucede efectivamente, porque los hombres suelen extraviarse en un laberinto de detalles y pormenores sin adueñarse de los principios unificadores de la historia ni descubrir la dirección principal de los acontecimientos. Por lo tanto, dice la señora Wiesen, me limitaré a trazar las líneas generales del psiquismo, de suerte que comprendáis cómo llegó a ser lo que fue. En no interrumpida serie se sucedieron 10 maestros, el primero de los cuales, Nanak, aventajó a los demás en santidad y pureza. Fue la vida, el corazón y el alma de sus sucesores. Floreció por el año 1469 a 1539 de Jesucristo. Siguióle el maestro Angad hasta el 1552, del que solo cabe decir que reunió buen número de himnos, preceptos de su predecesor, empezando así la recopilación del gran Tasajev o escrituras sikhias. El tercero, llamado Amar Das, hasta 1574, quien tuvo ocasión de hablar con el emperador musulmán Akbar en una conferencia sobre asuntos religiosos, lo que prueba el influjo del maestro Nanak en su intento de conciliar el hinduismo con el islamismo. El cuarto maestro, Ram Das, hasta 1581, mantuvo amistosas relaciones con el liberal y magnánimo Akbar, quien cedió al maestro un territorio situado en Amritsar, en donde Ram Das mandó abrir el famoso aljibe. Arjumal, el quinto maestro, erigió el célebre templo de oro que forma época en la historia del sikhismo, pues en él tuvieron los fieles su centro de reunión. El templo fue primariamente dedicado a Hari Mandir, cuyo nombre encerraba la salvación según las enseñanzas de Nanak, y después se convirtió en el Darbar Sahib, o sea, la residencia propia de los sikhios, que empiezan entonces a reunirse alrededor del templo y a constituirse en comunidad definida bajo la presidencia de Arjunmal. Así tales fueron los orígenes del estado sikhio. La gran obra del maestro consistió en compilar acabadamente las doctrinas de sus predecesores, publicando el Basajev, o sea, las escrituras sikhias, con el cuerpo del dogma y los himnos sagrados. A la sazón sobrevino el primer síntoma de la futura lucha. Así que al emperador Akbar sucedió Jehangir, no tan liberal ni magnánimo como su antecesor, y el hijo de Jehangir se rebela contra su padre, y al maestro Arjunmal se le acusa sin razón de simpatizar con el rebelde. Digo sin razón porque el motivo de acusarle fue la negativa del maestro a conceder la mano de su hija al poderoso valido y primer ministro del emperador, que en la excitación del desairado pretendiente mandó prender a Arjunmal y retenerlo preso hasta la muerte. Así que a consecuencia del agravio inferido a la comunidad, en la persona de su maestro y jefe, emprendieron los sikhios el camino por donde habían de llegar a ser poderosa milicia, máxime al empeorar las cosas durante el reinado del fanático emperador Aurangzeb, sucesor de Jehangir. Luego vino el sexto maestro, Har Gobinda, 1606 hasta 1645. Empezó a organizar a los sikhios para la defensa, reuniéndolos en un cuerpo separado de musulmanes e hinduistas. Muy luego tuvieron la ocasión de ejercitarse en escaramuzas y encuentros que acrecentaban en los sikhios el espíritu belicoso.
el séptimo maestro, Harray, 1645 a 1661, fue de carácter pacífico y tranquilo, pero durante su gobierno recrudecieron las luchas, se afirmó más y más militar, sobreponiéndose en cierto modo al religioso, que no obstante continuó dimanando la fuerza de cohesión entre los sikhios. El octavo maestro, Harray Sangh, desde el 61 a 1664, empezó a gobernar a los años de edad y murió 3 años después, sucediéndole Tegh Bahadur, 1664-1605. Este noveno maestro, que tras 11 años de agitado gobierno murió cruelmente asesinado por el emperador, sucedióle su hijo Govinda, décimo y último maestro, hasta 1708, que perfeccionó la organización militar de los sikhios, disponiéndose a dirigir bajo el mando de Ranjit Singh el imperio del Pendrab. Algo más hemos de decir del décimo maestro. Niño todavía, escapó de la muerte cuando el asesino de su padre, y durante 20 años vivió oculto meditando sobre la misión a que se veía destinado, y alentado contra los enemigos de su padre, más sentimientos que generaron el odio a los musulmanes como ineludible deber del hijo, del maestro y de los sikhios. Así que la sangre del padre fluye entre el maestro y el emperador musulmán y ha roto la antigua amistad. Durante 20 años medita Govinda sobre la misión que debe cumplir como religioso y más todavía como guerrero. Deja al fin su retiro, dispuesto a cometer la grandiosa empresa de separar definitivamente a los sikhios de los hombres de cualquier otra religión y evitar toda mezcla con ellos. Al efecto, llama a discípulos de confianza e instituye con ellos la ceremonia de iniciación militar, y cuyo ceremonial fue el siguiente. Tomó el maestro un gran cubo de agua y echó dentro una porción de cada uno de los 5 manjares que por mandato suyo había preparado su propia mujer, y después de agitar el agua con un cuchillo de 2 filos, roció a los 5 discípulos y les dio a beber la mezcla, proclamándoles entonces puros y ordenándoles que añadiesen a su nombre el epíteto de Singh, o sea, león. Aquellos 5 fueron los primeros discípulos iniciados que llevaron los distintivos especiales del sikhio, que son a saber, el pelo largo que le dicen de los hinduistas, casi siempre rasurado, el peine, el cuchillo de 2 filos, el brazalete de acero y pantalones de faldín hasta las rodillas. A estos 5 distintivos le llaman los sikhios los 5 Ks, porque su nombre de todos empieza por la letra K en la lengua del país. Sale la ceremonia de iniciación, instituida al maestro, quien declaró además que donde quiera se reunían 5 sikhios, allí estaría presente el espíritu y con él la potestad de conferir la iniciación. Bajo las banderas de Govinda, jefe a la vez militar y religioso de los sikhios, se agruparon pueblos guerreros en poderoso ejército que emprendió la lucha con admirable valor y denuedo semejante al mostrado por los musulmanes después de la muerte del profeta. Al principio llevóles su entusiasmo a la victoria, pero al cabo de numerosos combates cejaron en el esfuerzo, abrumados por el número, pues eran pocos para resistir a los miles y miles de enemigos que supone el poderoso imperio musulmán del norte. Sin embargo, no les amilaban las derrotas, ni pierden la esperanza en el triunfo, ni la confianza en su maestro, que por doquiera está con ellos afrontando impávido los reveses, hasta que en extremado esfuerzo se rehace, da en rostro al enemigo y le vence, y dispersa en la famosa batalla de la fuente de la salvación. Y prosigue la señora Bissan, cuidado del maestro de mantener levantado el ánimo de sus discípulos, publicó el último libro canónico de los sikhios, titulado Libro del Décimo Rey, como complemento del Granth Sahib. Así que llegamos al término de la vida del maestro. Un patán le armó disputa por una florería mercantil,
y como atentara contra su vida, matóle el maestro en legítima defensa. Querellanse contra él los hijos del muerto y el matador, recordando el asesinato de su propio padre, lamenta la orfandad en que los ha dejado y los pone al servicio de su casa, tratándoles con toda confianza, hasta que, sabedor de su última hora, llama a uno de los huérfanos y con tanta viveza le representa el deber de vengar la muerte de su padre que le incita a herirle mortalmente. Para salvar al vengador de la cólera de sus discípulos, dispone el maestro, antes de expirar, que no se le haga daño alguno, porque ha vengado la muerte de su padre. Por último, ordena a los discípulos que cumplan las escrituras y se mantengan fieles a los calzas. Fue Gobierno maestro. A su muerte, gobernaron los calzas, cuyo poder residió ejecutivamente en el consejo formado por sus jefes. Los maestros mata bajo la suprema autoridad de Ladi Granda Sahib, comprendo el libro del décimo rey, que establecía la igualdad y fraternidad entre todos los sitios sin distinción de castas. Y empieza entonces una continuada y brillante serie de campañas militares coronadas por las espléndidas victorias del Sin, el león del Penjab, fundador del fugaz imperio sikhio. Murió Rauhid en 1839, y con su muerte se inicia la decadencia apresurada por su traición y el engaño de que fueron víctimas los valerosos guerreros que luchaban desesperadamente contra múltiples enemigos. Es la siempre repetida historia de la India, la historia del hermano que vende al hermano, del amigo que traiciona al amigo, del lindo que entrega al lindo. Nada más heroico, nada más patético que el espectáculo de aquellos vivientes en lucha contra las fuerzas abrumadoras, sin que su heroísmo les valiese para impedir al imperio al empuje irresistible de las tropas inglesas, bajo cuyo dominio queda por fin el Penjab, el año 1849. Y esta es la historia del sikhismo. Pero seguiremos ahora la vida y doctrina del maestro Nanak, cuya sublime santidad y dulzura determinaron la poderosa fuerza de atracción, la admirable edad y el espléndido vigor del sikhismo. Desde su infancia mostró Nanak los signos peculiares de los profetas de Dios que le distinguían de sus compañeros. No está esmaltada la historia de su niñez con gran copia de acontecimientos, pero es muy patética y singular por la circunstancia de haber nacido en el seno de una familia vulgar, como águila en nido de gorriones. Pero los gorriones no comprendían el águila ni eran capaces de colegir el carácter de aquella tranquila, reservada y silenciosa criatura, que se complacía en retirarse a meditar mientras los otros niños jugaban. No aprendía las cosas como suelen aprenderlas los niños, ni se divertía como los demás se divierten, sino que, ansioso de conocer el sentido místico de los textos, apuraba la paciencia del pandit con preguntas a que el pobre hombre no sabía qué responder. El niño, pues, se ve en continua oposición con cuanto le rodea, porque no le satisface el aspecto exterior de las cosas y a toda costa quiere saber lo que hay en ellas. Pero nada más ingrato para las gentes vulgares que se les pregunte sobre la esencia de las cosas cuando están recitando tranquilamente fórmulas al calor de la almohada. El padre Nanak temió por la razón del niño al verle sentado durante muchas horas sin tomar alimento y la actitud meditabunda. Llamaron al médico y el niño le preguntó si podía curar las enfermedades del alma. ¿Qué niño recibe al médico de tan singular manera?, pregunta la señora Bisan. Y ya mayorcito, llega la hora de ponerle el cordón sagrado, y no pudo por menos de referir lo sucedido en la ceremonia, porque revela plenamente el carácter del futuro maestro. Cuando todo estuvo a punto y el pandit iba a ponerle el cordón, volvióse Nanak a él y exclamó: «Dime, panditi, ¿para qué sirve este cordón? ¿Qué deberes exige del hombre que lo lleva y por qué es necesario llevarlo?». El pandit, que como simple cura de aldea ignoraba el secreto significado del cordón, respondió: «Nadie puede cumplir sin él las ceremonias del sacrificio. Este cordón purifica a quien lo lleva y le dispone a la asistencia y cumplimiento de todas las ceremonias.
A lo que repuso Nanak: si el que lleva este sagrado cordón no muda de conducta y arrastra una vida impura, le purificará el cordón y le ayudará poco ni mucho a lograr su fin. No cosechará tal hombre el fruto de sus acciones. El Purohit respondió: no sé qué decir, pero así lo mandan los sastras y debemos seguir el ejemplo de nuestros padres. Entonces dijo Nanak: con los hilos de la compasión tejed el cordón del amor y sean sus nudos la abstinencia y la verdad. Que vuestro espíritu ciña este cordón y no lo rompa, ni lo ensucie, ni lo queme, ni lo pierda. Lo ora quienes ciñan este cordón. El Purohit arguyó: has hablado muy bien, pero advierte las molestias y dispendios que ha tenido tu padre. Mira que si no te dejas poner el cordón, descorazonarás a tus parientes y amigos. Nanak replicó: siento infinito no complaceros, pero no puedo ceñir el cordón. Por mi parte, os aconsejaría que dieseis más importancia a la esencia que a la forma de las cosas. La convicción encierra, engendra el respeto y por la alabanza a Dios, y por vivir según la verdad llega el hombre a la perfección. Al fin y al cabo, suplicóle su madre que por su vida no le ocasionara tamaño disgusto. Entonces Nanak respondió sencillamente: madre, te obedezco, y tomó el cordón. He ahí un característico episodio de la vida del joven Nanak, que se nos muestra con todas las señales del profeta al buscar la verdad oculta en las apariencias externas. Llegó el muchacho a la edad de tomar oficio, y con gran disgusto de su padre, no quiso ser labrador, ni tendero, ni comerciante. Su mayor le era dar limosna en dinero, todavía en especie, a los sanyasines, o sea, la vida del maestro Nanak, de Yogandas, y esto está tomado de ese libro. Pero al padre no le parecía bien una ocupación tan nociva a los intereses domésticos, y no sabiendo qué hacer con él, le mandó a casa de su hermano y cuñado, que entrañablemente le quería. Entonces entró el joven al servicio de un Nawab, a quien sirvió con fidelidad y celo, destinando a limosna su salario, hasta que, cansado del mundo, no satisfecho de aquella vida sedentaria, resolvió aventurarse en busca de las ocasiones de practicar el amor de Dios. Cierto día llamóle su amo. Como el joven no acudiera con la debida presteza al llamamiento, enojóse el Nawab, le reprendió por la tardanza y Nanak repuso: yo no soy criado vuestro, sahib, ahora soy siervo de Dios. ¿Crees en solo Dios o en muchos?, preguntó el Nawab. En un solo Dios indivisible, incomprensible, adorable, que existe por sí mismo, respondió Nanak. Pues bien, si crees en un solo Dios, y yo también creo en un solo Dios, el tuyo y el mío han de ser uno mismo. Así pues, si eres fervoroso creyente, vente conmigo a la mezquita, oremos juntos. Estoy dispuesto, respondió Nanak. El cuñado joven quedó asombrado al enterarse del caso, creyendo que había abrazado el islamismo. Era bien aquel día, y al llegar la hora de la oración, encamináronse amo y criado a la mezquita. Cuando el Qari, el sacerdote musulmán, empezó las oraciones, el Nawab y su séquito se postergaron, según proscribe el rito mahometano, pero Nanak permaneció de pie, inmóvil, silencioso. Terminada la plegaria, el Nawab encarose con el joven y le preguntó indignado: ¿por qué no has cumplido las ceremonias de ley? Eres embustero y farsante, no debías haber venido aquí para quedarte como un poste. Nanak replicó: os posternasteis rostro en suelo, mientras que vuestra mente vagaba por las nubes, porque estabais pensando en traer caballos de Kandar y no en plegaria. En cuanto al sacerdote, practicaba automáticamente las ceremonias de la prosternación. Al paso ponía su pesar en la barrica que parió días pasados. ¿Cómo iba a hablar con gentes que se arrodillan por rutina y repiten las palabras como unas cotorras? Confesó el Nawab que en efecto había estado pensando durante la ceremonia en la proyectada compra de caballos. Por lo que toca al sacerdote, manifestó abiertamente su disgusto y apremió muchas preguntas al joven.
En este episodio vemos el espíritu obstinado en busca de la realidad. Entonces comienza su peregrinación, acompañado del cantor Mardana y de su primer discípulo Bala. Llegaron a una aldea, sintieron necesidad de reponer las fuerzas y un carpintero de nombre Lalú, preau ser puro, acoge benévolamente al peregrinante Samaniasin, le da de comer, le cede su propia cama. Nanak satisface la necesidad del cuerpo. Al día siguiente, Raibak, un ricachón de la ciudad, le convida a una magnífica fiesta que da en honor de los brahmanes. Nanak asiste, pero rehúsa sentársela. Y el anfitrión le pregunta: ¿por qué no honras mis manjares? Nanak respondió: porque no están puros, pues los habéis dispuesto para vuestra propia satisfacción. Es un dos tamásico y por consiguiente es sin duda impuro. Raibak replicó desdeñosamente: de impuros tildáis mis manjares y os parecen puros los de ese Lalu, que es de casta inferior. ¿Cómo así? Nanak repuso: tratáis a los invitados con desatención y menosprecio, lo que muestra vuestro tamásico propósito. Yo acepté los manjares de Lalu porque los había preparado con amor y me los vio con respeto y sin intento de remuneración. Podéis aprender del humilde Nanú: vuestros manjares manan sangre. ¿Qué pruebas tenéis de que mis manjares son impuros?, preguntó encolerizado. Y por toda respuesta tomó Nanak en una mano el manjar del Raibak y con la otra el del Lalú. Del Raibak cayeron gotas de sangre al estrujarle y el del Lalú caer gotas de leche. He aquí como enseñaba el maestro Nanak, apoyando sus lecciones en la realidad y dejando al descubierto las apariencias. Era hinduista, era musulmán, ni uno ni otro, porque sobreponiéndose a las distinciones de la fe externa, amaba por igual a todos los hombres, no se arrogaba calificativo alguno. Después de su muerte, ocurría a los 72 años de noble vida empleada en el apostolado, sus discípulos se querellaron sobre si debían incinerar el cadáver, según el rito hinduista, o enterrarlo, según costumbre musulmana, pues andaban discordes respecto a la religión que en vida había profesado el maestro. Y mientras iba en el caso, acertó uno de ellos a levantar el sudario, viendo la natural sorpresa que había sido el cadáver, y así no fue incinerado ni enterrado. Tal era el espíritu del gran maestro, tal el móvil de su vida, de su conducta, de los preceptos que dejó a sus discípulos. Todo ello nos muestra la profunda devoción de Nanak hacia el Ser Supremo, el amor a Dios, que los hombres mundanos tildan de locura, el fervoroso apasionamiento que en todo tiempo expresaron los santos de todas las religiones. Así que en filosofía era Nanak hinduista, pero con peculiar carácter de hondísimo amor desinteresado, bhakti, y aversión a las formas aparentes. Posteriormente, la señora Bisan examinó la doctrina de que conservaron intactos sucesores, la doctrina de Nanak, pero este es un pequeño resumen de las circunstancias históricas y de la biografía del gran maestro del sikhismo.